Cordial saludo para todos. Seguimos en este tiempo de hablar acerca de los avivamientos y hoy vamos a hablar de Emmy Simple Person, una mujer de Dios que fue utilizada de manera sobrenatural por el poder del Espíritu Santo, trayendo un renuevo en la ciudad de Los Ángeles, California, cuando de pronto las mujeres no eran bien vistas para la época, había mucho machismo, mucha religiosidad. Dios levantó una mujer que se rindió a él y que le dijo: Señor, hazlo conmigo. Cuando James tenía 50 años y Mildred tenía 15, se casaron. Tiempo después no podían tener hijos y Mildred le pidió a Dios: dame una hija para que te sirva, para que haga lo que yo no pude hacer. Tiempo después, el Señor permitió que ella quedara en embarazo y nació Amy. Siempre acompañaba a su mamá en la iglesia y a la edad de más o menos 4 años, ponía los muñecos como si fueran público y ella se paraba en el cuarto a predicarles. Una niña que empezó a anhelar en la presencia de Dios siendo muy pequeñita, pero a la edad de la adolescencia, cuando empezó la teoría del evolucionismo, empezó a entrar en su cabecita confusión y sobre todo al ver una iglesia fría y muchas preguntas que ella tenía acerca de la palabra de Dios, parecía que algunos no querían darle respuesta. Debido a esto, toma una posición de cuestionamiento en todo lo que le decían y llegó inclusive a decir: ¿será que Dios realmente existe? Y el Señor tuvo una visitación muy especial en su cuarto. Tan solo unos días después ella fue a la iglesia y había un invitado especial, Robert. Dio una predicación bíblica. En ese tiempo había un cuestionamiento acerca del hablar en lenguas y cuando ella vio a este predicador hablar en lenguas, no solamente le sorprendió, sino que entendió lo que él estaba diciendo. Dios tocó profundamente su corazón, ella hizo una amistad con él y posteriormente se casó. Salió como misionera hacia China, allí pasó momentos muy difíciles, contrajo malaria al igual que su esposo misionero, él murió en este lugar, ella quedó en embarazo y con una niña tan pequeña y prematura tuvo que regresar hacia los Estados Unidos. De camino, con tan solo $20, empezó a predicar en el barco y a muchas personas se ganó para el Señor. Llegó a los Estados Unidos, contrajo matrimonio con un hombre que no era muy dado hacia el ministerio y poco entendía el llamado que ella tenía. Continuamente Dios le decía: evangeliza, ve y predica la palabra. Emmy alcanzó a estar enferma, casi al borde de la muerte, y estuvo pensando cómo su mami la había consagrado para que sirviera a Dios desde antes de nacer. Ella llegó a estar en coma y estando en esa situación le pidió a Dios que si le permitía vivir, entonces ibas a obedecer el llamado y le iba a servir. Así las cosas, tiempo después ella decidió obedecer a Dios y le dice a su esposo MacPherson: ya estuve caminando con lo que tú tenías y lo que tú querías, ahora qué tal si vienes conmigo para hacer lo que Dios me ha dicho. Estuvo por un tiempo acompañándolo y posteriormente no quiso pagar el precio de lo que implicaba llevar el ministerio, no quiso darle del todo el apoyo y no entendía por qué ella servía a Dios de esa manera y se separaron. Por esta razón hubo muchísimo cuestionamiento, pero Dios una vez más le decía que adelante, que continuara en la predicación porque para eso la había llamado. Pudimos estar allí en Los Ángeles, California, en la casa de ella y todavía hay una historia que contar, una mujer de fe, una mujer que llegó a los Estados Unidos con solamente $20, pudo decirle: Dios, aquí estoy para servirte. Compró un terreno en la iglesia conocida como Angelus Temple. Este es el templo que edificó Emmy Simple Person, una mujer de fe, una mujer que tenía pasión por la obra del Señor, dolor por el perdido, amor por las almas, una convicción en su espíritu de la necesidad de salvación para la gente de esta ciudad. Y fue una mujer que creyó a la palabra de Dios, creyó a que era posible poder edificar mucho más que un templo, edificar la gente en el propósito, en la palabra, en la revelación, en que la gente conociera el propósito de Dios para sus vidas. Angelus Temple, donde la mujer era usada grandemente en 1920, Dios la usó, la mujer escuchó la voz del Señor. Pero necesitamos todo este mover que hace muchos años hubo, lo necesitamos hoy. Milagros sobrenaturales, grandes multitudes. El último servicio se terminaba como a las 11:30, ¿okay? 11, pero llegaban los diáconos y decían que había una grande línea atrás, afuera a las 11:30 de la noche. De la noche. Wow. El hermano le dije: ok, en orden saquen toda la gente y en orden entren los que siguen. El servicio que seguía. Terminaba, seguía.
Son, no terminaba hasta la una. ¿Y cómo era que los que se escondían en el baño? Se escondían y las que, personas con los que estaban guardando, los hombres, los guardias, pues no estaban buscando. Y ellos nomás no miraron que nadie estaba adentro y se movían a cerrar las puertas. Pero se quedaban ahí. Hay testimonios escritos en los, las revistas. Okay. Eso habla de un pueblo con hambre. Porque exacto, amén, ya. Y hay gente que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para oír la palabra y te que oraron por esa persona. Amén. Qué tremendo. Me impresionó y me impactó, ¿verdad?, el saber su historia, porque fue sensible a la voz del Espíritu Santo de Dios. La verdad, qué impresionante y qué testimonio. Y qué bendición haber recorrido parte de su casa. Nos encontramos en este momento en la casa que era de la propiedad de Emily Simple McPherson, una mujer muy utilizada por Dios en el tiempo del avivamiento, en el mover sobrenatural que Dios tenía para esta ciudad de Los Ángeles, California. Una mujer que le dijo a Dios, heme aquí, pudo llevar la palabra del Señor a diferentes países del mundo. Las grandes campañas que ella hacía, el mover de Dios era evidente, al punto que mucha gente llegó a cuestionarla. Cuando las personas empiezan a dar fruto y a caminar conforme a la voluntad del Señor, pues mucha gente se va a levantar. Continuamente se escucha, como ustedes pueden oír, predicaciones de las que ella decía para la época. Estamos hablando del año 1920, 29, 30 y todo el mover que continuó hasta que ella murió. En este lugar de su casa encontramos la evidencia de mucha gente que era sana. Por ejemplo, vemos las muletas. Esto era de un niño que estuvo durante 2 años enfermo, una mujer que no se podía mover, paralíticos, la gente era sana de sus ojos, los sordos oían, los ciegos veían, el mover sobrenatural era manifestado. Y bueno, para esa época los médicos, específicamente del Hospital San José, vinieron a averiguar si esto era cierto o era algo mentiroso. Cogían a la persona y le decían, bueno, ¿cuántos años tienes? ¿Qué era lo que tú tenías? ¿Qué fue lo que pasó en ese servicio? ¿Cómo fue posible que fuera sano? Le pedían el dato de su teléfono, le pedían el teléfono del médico personal, llamaban al médico personal y le preguntaban, bueno, ¿tal persona realmente es su paciente? ¿Él de verdad sufría de tal patología? El médico le decía, sí. ¿Y qué nos dice usted que ahora no tiene la patología que tiene? Sin duda alguna era un milagro, y los propios médicos certificaban cómo sus pacientes habían sido sanos. Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Su palabra es perfecta, su palabra es eterna, y la manifestación del poder sobrenatural pues hace parte de él. Es imposible querer hacer que Dios sea natural cuando él es un Dios sobrenatural. Así es que él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Cientos de personas, como ustedes ven en las imágenes, eran salvas. Cientos de personas venían para poder escuchar la palabra de Dios. Este era el púlpito donde Emily Simple McPherson predicaba la palabra del Señor. Una mujer que rompió los esquemas de la época. Ella decía, ¿cómo quisiera ser hombre para poder llevar la palabra del Señor? Dios, soy la única mujer en medio de tantos hombres. Estamos hablando del año 1920, pero Dios le dijo que ese no era el problema de ella, simplemente que le creyera, porque Dios la iba a utilizar. Miles de personas venían de todos los lugares de aquí de Los Ángeles, California, a tener un encuentro con Dios. Este púlpito es testigo de cuántas palabra de vida se entregó para aquí, para la ciudad de Los Ángeles, una ciudad de avivamiento, una ciudad que, como ustedes miraban en la calle Sus Street, miles llegaron. Los milagros que sucedían sobrenaturales eran tan tremendos. Veamos estas imágenes de Emily McPherson llevando la palabra de Dios en un carro, tocando el piano en adoración por las calles de Los Ángeles, haciendo estrenos para enseñar la palabra de Dios de una manera fácil de entender, a través de obras de teatro, a través del cine. Una mujer realmente diferente. Aún hay objetos de la época de ella. Una mujer de adoración. Hay imágenes donde tenía un piano muy pequeñito que tocaba mientras iba en el carro. En este tiempo no habían templos que fueran tan grandes para poder tener esa cosecha de almas tan grande que Dios traía, así que eran necesarias las carpas. Y como usted ve en esta imagen, ya las carpas tampoco eran necesarias, porque se extendía hacia todos estos lugares aledaños. La gente tenía hambre. Siempre que hay alguien que quiere avivamiento, hay dos características que vemos: una vida de intercesión
oración, una vida de entrega y rendición a Dios, un clamar por el mover sobrenatural de Dios, y Dios responde. Si el que clama, si el que tiene hambre, si el que provoca, gente que provoca que Dios, que el poder de Dios se manifieste, si lo hace una persona será de manera individual, pero si lo hace una congregación también será de manera congregacional. En esta ocasión impactó a toda la ciudad y de aquí salió a muchas naciones. Ese es el piano de ella. Cuando Dios trae un mover sobrenatural en la tierra, generalmente la adoración es impactada. Son adoraciones que rompen la monotonía, que hace que el clima, la atmósfera que se vive en el cielo, también se vive en el recinto. Es una llave de guerra. Ella era una mujer adoradora, era una mujer que cambiaba la atmósfera, una mujer muy artística. De hecho, muchos de los mensajes los hacía dramatizados, tratando de recrear y de que muchos pudieran entender de manera sencilla la palabra. Este es el piano que ella utilizaba, ¿verdad? Y donde la presencia de Dios llenaba y descendía en ese lugar. Fue la primer mujer en tener un programa de radio, una estación de radio. Gente que era sana, con solamente leer un artículo de la revista que ella escribía, a través de las predicaciones en la radio y a través de las grandes cruzadas que se hacían. En este sitio de Los Ángeles vivía gente muy conocida en el área de del cine para la época, y muchos de ellos vinieron hasta aquí y escucharon la palabra del Señor. Algunos se convirtieron, otros no lo hicieron, pero por lo menos les fue testificado el poder sobrenatural de Dios. Cuando Emmy McPherson muere, el fruto que ella dejó fue muy grande, porque hubo cientos de personas que estaban queriendo más del poder de Dios. Había ya un liderazgo establecido. De hecho, esta casa se levantó con el fin de traer formación ministerial y teológica para la gente que quisiera edificarse en la palabra del Señor. ¿Sabe que yo creo que en estos tiempos Dios levantará la mujer en Latinoamérica y en muchas otras naciones con una pasión por servirle a Dios? Y bueno, ella muere y no todo el mundo que tenía en ese lugar siguió la visión, pero hubo unos discípulos que empezaron allí en la cuadrangular y dijeron: nosotros queremos seguir esa formación que ella nos enseñó. Una de las fortalezas que se ve en la cuadrangular es que fue una mujer que puso cimiento en la palabra. Los institutos bíblicos empezaron a ser muy exitosos. Hoy en día la denominación de ella es muy conocida en todas las naciones. Vemos que se sigue llevando el evangelio con pasión por las almas. ¿Qué tal si oramos? Si tú quieres decirle: Señor, hazlo conmigo. Así como lo hiciste con Emmy, hazlo conmigo, yo me dispongo. Quiero invitarte para que ahí donde estás le digas: Padre Celestial, yo reconozco que he pecado, yo te necesito, Dios. Yo reconozco que mi pecado me separa de ti y me arrepiento. Te pido que entres a mi vida, Señor Jesucristo, como mi Señor y Salvador. Reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió en la cruz por mí para perdonarme y para salvarme. Señor Jesús, entra en mi vida como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Dile: Señor, yo renuncio a todo pacto con los hombres, con las tinieblas, todo pecado que hice antes sea borrado por el poder de tu sangre. Y aquí tienes mi vida. Úsame, Dios, para llevar tu palabra a los necesitados. Dile: Señor, pon las palabras en mi boca para hablarles a muchos que tú vives, que tú reinas, que tú moriste por ellos y que tú eres la única esperanza para sus vidas y para las naciones. Bueno, si estás en Bogotá y no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos a Ríos de Agua de Vida.